Bueno, pues aquí estamos, un directo más, hablando con vosotros. Espero que estéis todos bien. Espero que dentro de del confinamiento y del estado de alarma, pues lo estéis llevando lo mejor posible. Y a ver si recuperamos pronto nuestros trabajos, nuestras vidas, y podemos mirar hacia adelante con un poco más de optimismo. Así que vamos a empezar, que ya hay alguna consulta. Roberto Maverick 35, ¿qué tal, Roberto? Me comenta qué opinas sobre el Focus ST nuevo, tiene muy buena pinta, muchas gracias, y vamos, que ya queda menos. Pues sí, Roberto, tiene bastante, bastante buena pinta. Y la verdad es que es un coche, a mí me gusta bastante, es un coche que viene bien a los que les gusta la deportividad, que les gusta tener un compacto bastante deportivo. No llega al nivel de, quizá, de agresividad o de deportividad que pueda tener otros modelos como el Civic, por ejemplo, el Type R, pero que es un coche que está bastante bien. A mí, la verdad es que me gusta bastante. Tengo que volverlo a probar porque me quedé con ganas de explotarlo un poco más, así que, bueno, ya veremos a ver más adelante cuando empecemos con las pruebas, otra vez. Muy bien. Gonzalo Oja, ¿qué tal? Gonzalo, un saludo desde Chile. ¿Qué tal, Gonzalo? Enhorabuena. Francisco, buenas tardes, Antonio. A ver, José Luis. Hola, Antonio, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estáis todos? ¿Qué tal, José Luis? Me alegro de que estéis por aquí. Vamos a ver alguna cosita más. Vamos viendo. A ver, las preguntas que van saliendo por aquí. Vamos a ver. A ver si puedo verlas. Muy bien. Francisco Delgado, ¿qué tal, Francisco? Buenas. ¿Bajará el precio de los coches diésel de una manera notable debido a la prohibición al diésel que hará el gobierno actual? Bueno, hoy se ha presentado un anteproyecto de ley en el cual, bueno, se van a marcar las pautas para el tema de la descarbonización de todo el parque de vehículos. Yo no he leído prohibición al diésel, ¿eh? Todavía está por ver. Los grupos parlamentarios tienen que ofrecer sus enmiendas y sus diferentes visiones de lo que tiene que ser la ley de cambio climático, y por lo tanto todavía no hay una prohibición tal cual del diésel. Por lo tanto, yo no veo un descuentos grandes ni notables en los diésel. Por ahora no. Elvino Soria, ¿qué tal, Elvino? Antonio, ¿cómo estás? Saludos desde la República Dominicana. Mi pregunta, ¿qué opinas de vehículos coreanos que GLP en mi país tiene un mercado enorme? Bueno, yo es que desconozco la realidad del mercado de la República Dominicana. Aquí en España los vehículos de GLP son todavía minoría, pero se van instalando poco a poco. Es verdad que no hay muchas marcas que estén fomentando este combustible, pero poco a poco se van añadiendo, porque son coches que tienen importantes ventajas en cuanto a los impuestos que pagan, en cuanto al acceso a las ciudades, etcétera, etcétera. Así que es una buena opción para aquel que busque una etiqueta eco para poder entrar en las grandes ciudades. Francisco Cervantes, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio. ¿Algún libro de...? Ahí nos hemos quedado, Francisco. Ah, aquí. ¿Algún libro de automoción que nos puedas recomendar? Uf, hay muchos. Muchos. Yo hace muchos años tenía uno. Lo tengo por ahí, tengo que buscarlo. Algún día os contaré. Es un libro que se llama IDAS, que habla de las sinergias industriales que tienen las marcas. Es una especie de atlas de todas las factorías y todos los coches que se fabrican, por lo menos hasta el año 2008, creo que recordar que lo tenía. Y es curioso ver cómo hay un montón de sinergias entre marcas que desconocemos y que damos por hecho, más allá de las obvias por pertenecer a grupos industriales afines, etcétera, etcétera, ¿no? Hablo de relaciones que van más allá de esos grupos, ¿no? Y es curioso, es muy curioso. Y además es a nivel mundial, con lo cual es un libro bastante interesante para hacerte una idea exacta de cómo está la industria a nivel mundial. Nacho, hola, Nacho, ¿qué tal?
Un saludo, Nacho, Lord Berchiel. Hola, Antonio, un gusto escucharte de nuevo. ¿Para cuándo el Velar Autobiography? Estoy deseando escuchar tu opinión. Bueno, todavía tenemos que esperar, Lord Berchiel. Todavía no hemos entrado en fase 1 en Madrid, con lo cual, hasta que no entremos en fase 1 o 2, pues no vamos a poder probar coches. Así que tenemos que esperar un poquito más. José Carlos Lorenzo, ¿qué tal, José Carlos? ¿Qué opinión tienes del próximo Kia Sorento? Bueno, hice un vídeo de toma de contacto a través de lo que nos había aportado Kia en el tema de la prensa, vamos, como kit de prensa, y creo, cogiendo la experiencia que ya tenemos del Kia Sorento anterior, creo que es un coche que ahora es más interesante porque viene con un sistema híbrido 2, de hecho, que habrá que ver cómo funcionan. Y aunque yo sigo pensando que para ese coche, para ese tamaño, el mejor sistema es diésel. Pero bueno, oye, habrá gente que lo quiera también como vehículo híbrido para poder entrar en la ciudad. Pues es una alternativa, sin duda es una alternativa. Y la verdad es que aparentemente el salto que da en calidad es bastante alto. Falta conducirlo y comprobar que efectivamente esas impresiones que nos ha dado las primeras imágenes y los primeros vídeos, pues casan con la realidad. Habrá que verlo. Gonzalo Jaque, ¿qué tal, Gonzalo? Se viene el nuevo Peugeot 308. ¿Tienes alguna novedad al respecto? No. En cuanto a los lanzamientos que hemos podido o que teníamos programados para este año y el año que viene, vamos a tener que cogerlo con pinzas. Vamos a ver que haya retrasos y seguramente algún retraso largo, porque el mercado va a cambiar tanto que las marcas se van a tener que pensar más de un lanzamiento. Así que vamos a ver cómo está este tema. Antonio, me dice David Matu 23, ¿qué tal, David Matu? ¿Crees que el Peugeot 3008 está sobrevalorado? Es un poco caro. Gracias y cuídate. Bueno, depende. Depende, no sé qué decirte. ¿Sobrevalorado respecto a qué? Yo creo que si estuviera muy sobrevalorado no se vendería, y es uno de los que más se vende. Así que yo creo que la opinión que puedas tener tú del coche, que a lo mejor te pueda parecer sobrevalorado, es diferente a la que tienen los que lo han comprado, que no debe parecerle sobrevalorado. No sé si me entiendes. Juanvi me dice que trae el nuevo i30 diésel. A mí el i30 es un coche que siempre me ha gustado. Cuando lo hemos probado, cuando hemos estado en la presentación, es un coche que siempre me ha parecido súper honesto, súper equilibrado y uno de los compactos más interesantes. Aparte que además tiene la ventaja de tener muchas carrocerías disponibles y que es un coche que ofrece muchas alternativas de movilidad para un montón de gente. Así que me parece una de las excelentes compras dentro del segmento compacto. Nacho Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Qué coche te ha sorprendido más por su empuje? El Bugatti Veyron, obviamente. No he probado nada que empuje más que ese bicho. Radio Jeta. ¿Algún diésel Euro 6 sin AdBlue? Los BMW no llevaban hasta hace poco. ¿Son fiables? Estoy entre un 118 automático, el anterior tracción trasera, y un León 2.0 TDI. ¿Qué me recomiendas? Bueno, vamos a ver. Hay Eurodiesel Euro 6 sin AdBlue. De hecho, los primeros Euro 6, muchos de ellos no llevaban AdBlue. Cuando vino el segundo tramo de cumplimiento de la reglamentación aplicable, o por lo menos lo que pedía el Euro 6, ya empezaron a salir los sistemas con AdBlue, que bueno, pues que limitaban bastante más las emisiones y que ayudaban a conseguir ese tramo de cumplimiento. Los BMW, dice, no llevaban hasta hace poco. ¿Son fiables? Bueno, el sistema AdBlue es un aditivo que se añade y que no tiene por qué influir en la fiabilidad del vehículo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es verdad que el sistema AdBlue, bueno, pues puede fallar. Puede fallar, es un inyector, lleva un inyector que está inyectando ese compuesto en una fase del funcionamiento del motor, pero que no tiene por qué fallar. Estoy entre un 118 de automático, el anterior de tracción trasera, y un León. Pues yo creo que si te puedes permitir el BMW, te va a gustar más si sabes, o sea, si te gusta la conducción más deportiva, te va a satisfacer más. Pero el León es más completo porque dinámicamente va muy bien, porque está muy bien tratado, tiene un chasis espectacular, es más confortable en el día a día.
en cuanto a una conducción más normal. No sé. Yo siempre digo que el último Serie 1 de tracción trasera es el mejor Serie 1. Entonces, soy muy fan de ese coche. Entonces, yo me quedaría con el BMW. Pero bueno, ya sabes, sobre gustos. Rubén Roque, hola, ¿qué tal, Rubén? Hola, primero de enhorabuena por tu canal. Gracias, Rubén. Preguntarte si sabes de problemas sobre el AdBlue, el diésel. Es el mismo comentario. No conozco problemas genéricos, es decir, llamadas a la reparación de este sistema en diferentes marcas. No los conozco. No hay llamadas que se hayan hecho a partir de, bueno, de la oficina de la Unión Europea que hace estas cosas. Entonces, no lo he oído. Juan Soldano, hola Antonio, ¿qué tal, Juan? ¿Qué opinión de Porsche Taycan versus Tesla? Calidad de este último dudosa. Bueno, tú lo has dicho. A ver, yo tengo un problema con el tema de Tesla, porque, claro, a veces digo que Tesla, cuando yo probé Tesla, los coches que he probado, siempre he dicho que no son revolucionarios, que son innovadores, pero revolucionarios no. Revolucionario hubiera sido sacar un coche eléctrico de 30.000 euros con 600 caballos y con una autonomía de 700 kilómetros. Eso hubiera sido revolucionario. Pero no lo hicieron. Hicieron un coche caro, potente, pesado, con tecnología, pero tecnología que estaba a disposición de muchas marcas que no vieron la necesidad, por lo menos la oportunidad de hacerlo. Y ellos fueron los primeros, los más listos en hacerlo, y también en la forma de vender coches, que fueron totalmente innovadores. Pero revolucionario no hay nada en un coche eléctrico. No hay nada revolucionario en un coche eléctrico. Los coches eléctricos se hacen desde hace 100 años. Entonces no hay nada que podamos decir que tenga de revolucionario un coche eléctrico, sea de la marca que sea. Es verdad que se ha innovado mucho en el tema de las baterías, en el sistema de control, en el software aplicable a esos vehículos, pero claro, cuando pones un Taycan al lado de un Tesla, pues al Tesla le salen los colores. Es verdad que dinámicamente pueden ser más parejos de lo que parece, pero a nivel de calidad no hay nada que decir. Eso es indudable. Entonces, bueno, yo creo que van a salir más coches. De hecho, están saliendo más coches eléctricos, que estarán en el rango de precio de Tesla y que van a hacer sufrir a la marca bastante. Lo que pasa es que Tesla tiene la ventaja de que tiene una red de supercargadores instalada muy importante, sobre todo en Estados Unidos y en parte de Europa, y en Asia también, por ejemplo, Hong Kong, Tesla es Dios. Entonces, claro, ahí hay ventajas competitivas para los usuarios de Tesla que no tienen otros fabricantes. Pero eso se va a ir igualando. En cuanto los fabricantes, el resto de fabricantes mundiales abran la espita de los coches eléctricos y empiecen a producirlos de forma masiva, pues eso va a suponer un lastre y un problema para Tesla. ¿Qué va a pasar con Tesla? Pues yo creo que al final formará parte de un gran grupo industrial automovilístico que la comprará, comprará su tecnología, comprará sus vehículos y ya está. Es que hay que tener en cuenta que Tesla fabrica 400.000 coches al año. Al final es una marca muy, muy pequeña. Entonces, quizá le estén dando una importancia, probablemente gracias a su gran marketing, que a lo mejor realmente no tienen el impacto mundial, ¿no?, en cuanto al número de vehículos vendidos. Pero bueno, eso es una opinión. En cuanto al Taycan, creo que es un coche superior al Tesla en cuanto a calidad y tacto de conducción. Me falta probar el Taycan, pero por lo que he conocido de otros compañeros que lo han probado, es un coche bastante espectacular. Vamos a seguir. Castro, L. Castro, ¿cómo funciona la manutención de los plugin? ¿Se mantiene la revisión del...? Es que me lo ha escrito medio en portugués, medio en español. Vamos a ver, ¿cómo funciona el mantenimiento de los plugins? ¿Serán de los híbridos enchufables? ¿Mantiene la revisión del aceite de motor de combustión a los kilómetros determinados? Sí, no hay ningún problema. Al final, tienes un motor de combustión y un motor eléctrico. Funcionan conjuntamente en determinados momentos, pero cuando no funciona el de combustión, pues no está consumiendo ningún tipo de aceite ni nada, con lo cual, bueno, pues tendrás que hacer la revisión cuando te toque. Si has utilizado más kilómetros el eléctrico, pues no extiendes la revisión, simplemente la haces, pues será, como todos los coches, una al año o cada 30.000 kilómetros. Lo normal.
Hola Antonio, ¿qué opinas de los motores T650 y los 1500 gasolina de Ford? Bueno, son dos cosas diferentes. Los 1500 TSI de 150 caballos, 4 cilindros, los 1.5 gasolina de Ford, 3 cilindros, configuraciones diferentes. El TSI lleva desconexión de cilindros, que me parece que está muy bien resuelta. La posibilidad de poder tener versiones TSI con gas natural también me parece bastante interesante. Y los 1500 gasolina de Ford pues están bastante bien resueltos. Tienen bueno, pues el problemita este de las vibraciones y de los ruiditos y del el ruido que tiene un tricilíndrico, pero tienen un buen rendimiento. Yo me quedaría antes con un TSI, más que nada porque es una evolución del 1.4 TSI y al final me parece que tienen más más equilibrio. A mí me gustan más que el coche sea, bueno, más confortable y tal, aunque no tengo ningún problema en los 1500 gasolina de Ford, que me parece que tiene un rendimiento fabuloso. Juan Carlos Adrián, ¿qué tal, Juan Carlos? Gran idea esto del chat, muchas gracias a ti, soy seguidor tuyo, muchas gracias. Qué finito te estás poniendo. Bueno, también es efecto de la cámara, porque pero bueno, muchas gracias. Ya veremos en las pruebas cuando empezamos a probar qué me decís. Rodrigo, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal? ¿Qué opinión te merece la conversión de las furgonetas a monovolúmenes que está tan de moda? Bueno, es una opción totalmente lógica. Ya pasaba cuando teníamos monovolúmenes o más monovolúmenes. Veíamos versiones de pasajeros de los vehículos comerciales y, por lo tanto, no es una moda nueva. Pero sí que es verdad que han ocupado un espacio que han dejado los monovolúmenes, con lo cual nos hemos encontrado con que esos coches que ahora son más sofisticados, que tienen una conducción mucho más firme, ya no son coches tan blanditos ni tan difíciles de conducir, sobre todo a alta velocidad, pues que no dan tanta confianza. Ahora son coches mucho más satisfactorios de conducir y han ocupado un hueco para esas familias que necesitan coches espaciosos, muy habitables, con un precio mucho más razonable que un monovolumen. Y yo creo que han ocupado un espacio perfecto para el que no quiere un SUV y necesita un coche más de batalla, más para poder, más útil, en definitiva. Entonces yo creo que está bastante bien, es una opción lógica. Dakame, enhorabuena. Gracias, Dakame. ¿Qué SUV de segmento B tiene mejor comportamiento en curva? Deportivo, más parecido a un turismo. Yo pondría dos que me parece que son los que más me han gustado. Sería quizás el T-Roc. Es que yo sigo pensando que el T-Roc está ahí entre un segmento BC. Porque claro, un T-Roc, un C también es un T1. Entonces está ahí a caballo entre los dos segmentos. El T-Cross también tiene un comportamiento bastante sorprendente. Pero yo diría que por ahora, 2008 quizás, el Captur serían los dos mejores en ese aspecto. Los dos tienen un chasis bastante interesante. Entonces yo me quedaría con esos dos. Con el tema del T-Roc, que está ahí a caballo entre los dos segmentos. José María Vicente, ¿qué tal? José María, hola, ¿cuál sería el familiar deportivo gama alta que comprarías sin importar mucho el precio? Bueno, pues mira, hemos publicado unas galerías estupendas precisamente sobre los 5 mejores familiares deportivos, ¿no? Y yo incluiría pues al clase E63 y al RS6, sin duda alguna. Esos son los dos familiares deportivos. Porque luego, bueno, tenemos un Panamera Shooting Brake, tal, pero no son eso. O sea, sería familiar deportivo. Entonces yo sí, RS6 y el clase E, sin duda alguna. CRS Car Race Sport, ¿qué problema tuve al convertir mi coche al GLP en un gran punto 1.495 caballos? Cuando subía un poco las revoluciones hacía un golpe muy fuerte en el motor que no me consiguieron solucionar. Pues no lo sé, sin oírlo, sin verlo y sin decirte nada, es que no sé qué puede ser. Subí un poco de revoluciones, ¿cuántos son un poco? Es que no lo sé, no te puedo decir. Estas cosas de diagnosticar a través de internet todavía se me da un poco mal. Spad Israel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias de antemano. ¿Qué piensas del Renault Clio 1.0 5 caballos? Estoy esperando la entrega de unos meses de concesionario.
Mi versión es la GLP, impresiones de conducción, motor, interior, dinamismo. Bueno, pues justo esa versión no la pudimos probar porque las que en la presentación y luego en las unidades que hemos probado más adelante, pues no tenían esa versión disponible. Pero sí he probado ese motor sin GLP y te puedo decir que a mí es un motor que me gustó bastante. Es verdad que con GLP, bueno, pues te vas a quedar un poco limitado en cuanto a sensaciones, en cuanto a reprise. Yo me hubiera ido a lo mejor un motor un poquito más, a un 130, pero bueno, no se puede tener todo. El GLP tiene la ventaja de la etiqueta eco, que eso es indudable. Para entrar en Madrid o en Barcelona o en las ciudades que tengan limitaciones de acceso por emergencia medioambiental, pues vas a tener todas las ventajas de la etiqueta de eco. Impuestos, etcétera, etcétera. Así que me parece una buena elección, porque el Clio en sí me parece una buena elección, creo que es un coche muy acertado. Han acertado de pleno. Renault creo que ha pegado el vamos a tener el acierto más grande del año con el Clio y con el Captur. Fernando Alba Núñez me dice muy buenas, ¿qué tal? ¿Sabría decirme por qué han dejado de vender el Mazda CX-3? Bueno, pues que yo sepa no lo han dejado de vender. De hecho, se presentó hace unos meses el nuevo Mazda CX-3 y bueno, pues tiene, es verdad que solo tiene un motor disponible y que que no tiene una gama muy muy extensa, pero que yo sepa no se ha dejado de vender. No sé, habrá que mirarlo, pero creo que todavía no se ha dejado de vender. Luis Ángel, espérate, que es que esto ha pegado un subidón, que estáis entrando todos. Ahora, Luis Ángel García, ¿qué tal, Luis Ángel? Eres la virgen de la automoción, excelente como siempre. Gracias, Luis Ángel. Algún día tengo de empanamiento total, también te lo digo. Carlos VMB, hola Antonio, ¿qué tal? ¿Qué opinas circulando por la ciudad con un motor turbo? Si es necesario dejarlo reposar un minuto antes de apagarlo. Vamos a ver, los motores turbo, como regla general, en un funcionamiento normal y menos en ciudad, o sea, en ciudad como no tenemos un régimen muy alto, a no ser que vayamos haciendo semáforos, pero en un régimen normal, en una utilización normal, el turbo no es un elemento que esté sufriendo, ¿vale? Ni diésel ni gasolina, y en diésel menos, porque el régimen máximo, o sea, el régimen de par máximo lo tenemos en 2.000 vueltas. A poco que vayas a 2.000 vueltas, el turbo prácticamente es que está girando a muy pocas revoluciones, o por lo menos no está girando al régimen máximo. ¿Cuándo hay que refrigerar y reposar un minuto? Es cuando lo llevamos, el turbo lo llevamos a fuego. Cuando llevamos el coche a una conducción muy deportiva y de repente paramos y hacemos clic y apagamos el motor. Eso es lo peor que podemos hacer. Entonces, cuando hemos tenido una conducción muy deportiva, muy, muy estresante para el motor, que le hemos exigido mucho, hay que parar un minuto y medio, el motor al ralentí y dejar que refrigere bien y que el turbo, bueno, pues que baje de temperatura. Nada más. Pero eso son en condiciones de uso intensivo, nada más. En condiciones normales, en verano, por ejemplo, en invierno, no hace falta, No hace falta. O sea que no os obsesionéis con las normas y tal. Es cuando usamos mucho, el turbo tiene que refrigerar y tiene que pasar un tiempo. Pero puede ser ralentí, a bajas revoluciones, o sea que incluso cuando estés llegando a casa, bajas de revoluciones, metes marchas más largas, con lo cual el motor va refrigerando un poco más, etcétera, etcétera. O sea, que no obsesionéis. Juan Diego Plazuelo, ¿qué tal? Juan Diego, ¿cómo estás? Mi pregunta es, tengo un Seat León TSI 1.4, 125, buen motor, tiene 190.000 kilómetros, del 2010, nunca dio fallos de nada. ¿Cuántos kilómetros crees que le puedo sacar? Pues no lo sé. Es como si me preguntas cuáles son los números de la lotería que va a tocar mañana. O sea, no lo sé, no sabría decirte. Pero si te ha durado 190.000 kilómetros, te va a durar bastante, porque eso quiere decir que lo has tratado bien y que le estás sacando un buen rendimiento, que es de lo que se trata. Al final, un coche es una máquina. Si la tratamos mal, durará y funcionará mal, durará poco, y si la has utilizado bien, pues te durará más. Pero no te puedo decir cuántos más. Casper 2020, Peugeot 5008 o Hyundai Tucson. Pues mira, si vas a necesitar mucho maletero, mucho espacio y tal, te diría el 5008. Pero si no, te diría el Hyundai Tucson. Y es que yo tengo una relación de amor con el Hyundai Tucson. Y es que cuando estuve en el Desierto de los Niños, una preciosa iniciativa que hace Hyundai todos los años, Hyundai España, para llevar libros y gafas a niños del desierto de Marruecos, pues yo fui uno de los afortunados que lo hizo. Y entonces
flipé con el comportamiento del coche. Estuve 7 días con un coche al que le pasó de todo y que llegó a Madrid. O sea, y de Madrid hicimos un montón de kilómetros por el desierto y lo devolvimos en Madrid y le pasó de todo. Tuvimos un pequeño accidente en las dunas, piedras de todo tipo, baches, y el coche llegó y la verdad es que me sorprendió bastante. Entonces creo que es un coche que está muy, muy bien. Y es un coche mucho más duro de lo que parece. Así que te diría que el Tucson. Relax, relaxiedad. Estoy barajando la compra entre un Alfa Stelvio y un Audi Q5. ¿Cuál me recomendarías y por qué? Bueno, pues te digo, si lo que te gusta, lo que te flipa es el diseño, te diría que el Stelvio. Y si encima te gusta mucho el dinamismo, la conducción deportiva, te diría que también el Stelvio. El Audi Q5... es un vehículo que está más que demostrado. Además, esta generación, que lleva ya varios años en el mercado, está demostrando bastante buena fiabilidad, con lo cual es una apuesta segura. Ya es casi elegir lo que te gusta a ti, pero vamos, son dos buenos coches. Pero vamos, si quieres más deportividad, sentir más la carretera, sentir más el coche en conducción, yo me iría al Stelvio, de todas. Quique Fernández, ¿qué tal? Muy buenas, Antonio. ¿Qué opinas de los coches eléctricos chinos? Pues mira, los coches eléctricos chinos es un tema interesante. Van a venir muchos, van a venir coches chinos y van a venir coches eléctricos chinos. Allí se están fabricando porque tienen una política bastante más clara que la que tenemos en Europa en cuanto a lo que va a ser el coche chino. Pero también es por una necesidad propia, porque realmente tienen problemas medioambientales muy serios. Son fabricantes mucho más inteligentes y listos de lo que pensamos. Ya tienen sinergias muy, muy fuertes con marcas europeas y se están haciendo coches muy interesantes. Y creo que encima van a venir con unos precios más razonables, ¿eh? En cuanto a si va a suponer un desembarco brutal y tal, yo creo que no. Yo creo que aquí lo que va a haber van a ser... unos cuantos modelos que van a convivir con los modelos europeos y que yo creo que la gente, a no ser que vayas muy, muy, muy a precio, la gente seguirá comprando producto europeo. El coche chino tendrá sus ventajas y también sus inconvenientes, ¿vale? Pero vamos a verlo, porque la forma de desembarcar del coche chino es un poco rara. Es un poco rara en cuanto a que vienen solo de 500 a 500 unidades, están, digamos, de alguna manera... desviando o por lo menos esquivando un poquito la normativa, evitando los ensayos más destructivos y tal. Entonces, bueno, por ahora, hasta que no empecemos a probar los coches chinos, que teníamos previsto probarlo, no os voy a poder decir si efectivamente yo me inclino porque sean una opción de compra realmente razonable. Hay gente que los ha probado, hay gente que los está probando y que dicen que son una alternativa y que los van realmente bien. Pero yo soy de los de prefiero tocarlo yo y contarlo yo, entonces todavía no sé decirte. Pero, por ejemplo, te puedo decir que los coches eléctricos chinos van a empezar a tener en muy, muy poco baterías de litio y azufre, que son el siguiente paso en la evolución de las baterías, con autonomías brutales, con tiempos de carga que os van a hacer flipar. Y ese sí que va a ser el salto interesante, ¿eh? La evolución de la batería, más que la evolución del motor eléctrico, sino la evolución de la batería. Si juntamos una evolución de la batería con baterías más ligeras, más densas, con mayor capacidad, con motores no tan bestias, no necesitamos 400 caballos en un coche eléctrico, y con autonomías que estén rozando los 700, 800 kilómetros, sí que va a suponer un salto, a precios razonables, claro, va a suponer un salto cualitativo interesante para el vehículo eléctrico en general, ¿eh? Radio Geta dice, ¿cómo es el futuro de las plantas españolas en el revuelo que se viene en el sector? Parece que el gobierno francés va a acceder a rescatar a Renault y PSA con la condición de repatriar producción. Bueno, a ver, Radio Geta, todo son rumores. Todo esto no es más que rumores que parten de la prensa, de parte de la prensa, en el que de alguna manera barren para casa. Por ejemplo, Financial Times ha dicho que Nissan va a cerrar la planta de Barcelona, Nikkei, también diario japonés, ha dicho que iban a quitar la planta de Barcelona,
Financial Times dijo también que se iban a llevar el Capture y que se iban a llevar el Clio y el Catyard, por ejemplo. Pero ¿cómo se lo van a llevar a Sunderland, que es una planta que está a tope de producción, que no tiene espacio para absorber ni un solo modelo más? Y encima, con el Brexit, que se va a aplicar a finales de este año, con lo cual se van a aumentar los aranceles de esos modelos que en Europa son los más vendidos de la marca. Entonces, no tiene mucho sentido que saques de Europa una producción que se supone que es estratégica para ti. Y más en unas plantas, las españolas, que son líderes en cuanto a rendimiento y en cuanto a capacidad productiva. No tiene mucho sentido. En cuanto al tema de Nissan, bueno, al final es el propio gobierno, la propia Nissan, la que ha dicho que son especulaciones, tanto de una prensa, la prensa japonesa, como la de la británica. Sí que veo más normal que el gobierno francés acceda a rescatar a Renault y PSA. De hecho, ya ha aprobado unas líneas de crédito en torno a los 5.000 millones de euros cada uno, pero porque las propias factorías de Francia están pasando problemas, no solo las de España, pero también las de Francia, por el tema del parón y sobre todo por la crisis que va a venir después y que ya estamos viviendo muchos. Entonces, no creo que hayan dicho hay que repatriar producción, porque la repatriación de producción supone inversiones muy fuertes, no tiene sentido. Es como, no sé, gastar más dinero, ¿para qué? Para intentar arreglar un problema que no va a ser un arreglo. No tiene mucho sentido. Al final las fábricas funcionan con más optimización, funcionan con plataformas comunes. Una fábrica fabrica los modelos de una plataforma en concreto, no fabrica varias plataformas, porque supone un problema de logística y un problema bastante serio, y sobre todo inversiones que son muy fuertes y que ahora mismo ninguna marca quiere hacer. Entonces yo creo que ahora mismo las cosas se van a quedar ahí. Aparte, ¿quitar producción de qué? ¿De modelos que están recién asignados? ¿Van a quitar la inversión que se hizo hace 2 años para que estos modelos tengan una vida útil de 4, 5, 6 años para dárselos a Francia? No tiene mucho sentido lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son especulaciones, son clickbaits que hace la prensa internacional, cada uno va a reparar su país, pero realmente no tiene mucho sentido. José Luis, ¿qué te parece el nuevo motor que va a equipar el Subaru Outback? El nuevo motor supongo que será el híbrido, que ya nos anunció Subaru, pero no tenemos muchos datos de él, así que no te puedo decir. Pero bueno, sí, va a haber una versión híbrida del Outback y la veremos seguramente el año que viene. Nacho Gutiérrez, ¿qué tal, Nacho? De siempre se ha dicho, y creo que es así, que un motor es más fiable si es mayor en cilindrada que en potencia. A día de hoy, con los motores tan apretados a la larga en kilómetros, ¿ha bajado su fiabilidad? Bueno, no necesariamente. Yo siempre digo una cosa. Verás, Nacho, a ver, ¿a qué régimen funciona un motor? Porque al final estamos hablando de carga de trabajo. Si un motor está trabajando a un 50% de la carga de trabajo, ¿cómo de fiable puede ser? Es decir, ¿qué es más fiable? ¿Un motor que va a 5.000 revoluciones durante el 80% de su vida útil o el que va a 3.000? Pues por eso te digo, al final no es el tamaño realmente. Tú puedes tener un motor de 3 cilindros, de 1 litro de cubicaje, de 150 caballos, pero si tu funcionamiento es un funcionamiento muy homogéneo, si aplicas la carga con cierta mesura, si haces los mantenimientos de una forma correcta y si no haces locuras con tu coche o con tu motor, es decir, no lo arrancas en frío y le vas dando acelerones, que eso da igual el cubicaje que tengas, es horrible. Definitiva, tiene más que ver con la carga, con el uso, etcétera, etcétera. El cubicaje, bueno, antes se decía que los motores más grandes y tal, pues eran indestructibles. Pero yo sigo diciendo que ¿cuántos usuarios veis de motores tricilíndricos que se hayan juntado, por ejemplo, para hacer una acción judicial, una acción de demanda contra una marca en concreto? Yo no los veo, o sea, no los veo y tampoco escucho por ahí decir a gente, es que los tricilíndricos fallan todos. Es que no lo estoy viendo. Y anda que no hay ya tricilíndricos. Ford lleva haciéndolos desde hace un montón de años y no se ven esos fallos. Entonces, algo está fallando. Quiere decirse que ese mantra de que el motor más grande es más fiable, lo mismo no es tan cierto, ¿no? O sea,
Lo mismo tiene que ver con que a lo mejor conducimos un poquito mejor, con que hacemos los mantenimientos mejor, los talleres están mejor equipados, más formados, hacen mejor las cosas, que a lo mejor quiere decir que todos evolucionamos y que vamos consiguiendo que los coches, además, los procesos constructivos, productivos, sean mejores y hagamos cosas más fiables. En general, todo contribuye a ello, pero yo creo que no tiene nada que ver con el tamaño de los motores. Tostón, ¿qué tal? Hola, Antonio, ¿qué tal? Hola, Steve. Pensando en cambiar mi viejo diésel directamente por un eléctrico económico. ¿Cuándo tendré mejores precios? ¿A final de este año, en 2021? Bueno, pues Tostón, yo creo que en el 2021 va a haber muchas novedades y va a animar el mercado, porque ahora mismo el mercado está un poco concentrado en unos poquitos modelos que son caros, objetivamente caros. Entonces yo creo que poquito a poquito van a ir saliendo novedades y eso va a hacer que haya más competencia, porque como no hay competencia ahora, pues no se mueven los motores. También es verdad que cuanto más coches eléctricos se produzcan, los precios bajarán, porque claro, las baterías son también caras de producir. Pero ya te digo que con las nuevas baterías, la nueva generación de baterías son bastante más baratas de producir, con lo cual se va a producir un cambio generacional, nunca mejor dicho, en los coches eléctricos, en los que veremos coches más eficientes, con motores más capaces, con autonomías más grandes, pero también con precios más bajos. Y la clave es la batería. Entonces, yo me esperaría, si el coche no te está dando demasiados problemas, yo me esperaría al 2021 y ver lo que deparará, sobre todo porque veremos, le vamos a dar un margen a la industria del automóvil que pase, bueno, pues este drama del coronavirus y veamos, bueno, pues cómo vuelve a arrancar, cómo palpita, y le vamos a dar un cierto margen para ver cuál es su estrategia. Pero si tomamos la estrategia que teníamos hace 4 meses, pues te diría que incluso en ese caso, es que no hubiera pasado nada, yo también te diría que en el 2021 es el año para poder pensarse, bueno, pues la compra de un coche eléctrico un poquito más barato. Yo creo, mediados del 2021. Pelucas, ¿qué tal, Pelucas? Hola, buena tarde. Tengo que pedir y tengo dudas un 45 SMG, BMW M4 manual, un Giulia Quadrifoglio. Probé los tres, pero necesito una opinión centrada. Bueno, vamos a ver. De todos, el más exigente en la conducción me parece el 45. De todos. Me parece que además, ya lo comenté alguna vez, hay unos compañeros míos que lo han probado, de otros medios, de Car, de Evo, de otros medios, y me han dicho que tiene una dirección delantera un poco rara, un poco rara, una sensación de autocentrado que no les acababa de gustar y tal. Yo no lo he probado, pero te transmito las sensaciones que me daban mis compañeros. El BMW M4 manual me parece uno de los coches, me parece un coche sensacional. Y el Giulia Quadrifoglio me parece un coche mega sensacional. Yo te diría que preferiría el Giulia porque las cuatro puertas me dan más polivalencia que el M4, que supongo estás hablando del coupé. Incluso si hablaras del gran coupé, te diría que es más habitable el Giulia, a pesar de que el Giulia por dentro, bueno, es un poquito más, yo creo que es un poco de largo, en las plazas traseras es un poquito más angosto, pero bueno, en altura tiene un poquito más de espacio y tal. Y yo creo que, sinceramente, yo me iría por el Giulia, después por el BMW y después por el 45, sinceramente. Chema Azcona, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal, Chema? Qué alegría volver a verte, igualmente, Chema. ¿Te parece Kia recomendable? Un Kia Niro, en Niro, supongo que dirás, porque ha puesto enero. ¿Y recomendable para 200 kilómetros diarios? ¿Qué otras opciones recomendables? Pues sí, a ver, el Niro tiene la versión que menos autonomía tiene, está en torno a los 240 reales, más o menos. O sea que sí, no tendría ningún problema con el, no tendrías ningún problema con el Niro. Otras opciones, pues el propio Kona, por ejemplo, o incluso el Niro, pero la versión de 204 caballos, que tiene una autonomía que roza los 400 kilómetros para que vayas más tranquilo. Sin duda, esas son opciones perfectamente válidas. Un Ioniq, por ejemplo, que también está en los 260, más o menos, con lo cual, bueno, tendrías un coche más berlina, no tan crossover, y ahí sí que tendrías una opción también bastante, bastante buena. Pero bueno, en ese tamaño yo creo que esos tres están bastante bien. Vamos a ver, Titán Cero, saludos, Antonio, ¿qué tal? ¿Cuáles serán tus primeras
primeras pruebas, supongo que dices. ¿Tienes algunas ya palabradas? Gracias por todo tu canal. Muchas gracias, Lancero. Sí, tenemos algunas apalabradas ya, tenemos reservas hechas con los fabricantes que ya se están moviendo y que ya nos están diciendo que podemos reservar coches. Pero claro, todo dependía de que Madrid entrase hace una semana en fase 1, pero como vamos a entrar más tarde, pues no sé si se van a mover o voy a tener que cancelar, pero vamos, que tengo algunas pruebas de Mazda, de BMW, de Audi, de Mercedes, algunas cosas que tengo ahí ya apalabradas, ¿eh? Pero bueno, más o menos. A de San John también. Alguna cosita, un San John Tivoli de 165 caballos, que tengo unas ganas locas de probarlo, porque ese motor que me flipó en el Corando, probarlo en el Tivoli, pues no sé cómo va a estar. Pero vamos a verlo. Francisco Javier, Andreu, ¿qué tal, Francisco? Encantado de saludarte igualmente. Mazda CX-5 gasolina, 2.5, 194, 98, 95 octanos. Pues lo que marca el fabricante, creo que marca 95. El 98 octanos es para motores grandes, grandes de verdad, o sea, motores V8, V10, V12, con grandes cubicajes. Para un 2.5 no necesitas un 98, es que no vas a notar la diferencia. Entonces no la vas a notar y encima vas a gastar más, con lo cual la va a notar tu bolsillo, pero tú no, realmente no lo vas a notar. Así que 95, que seguramente es lo que te diga el fabricante, ¿no? Pues ahí lo dejamos. Jesús Domínguez. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal, José? Qué alegría verte de nuevo. ¿Crees que los coches de marca Cupra van a aguantar bien su valor o se depreciarán rápido como sucede a modelos prestacionales de otros generalistas? Un abrazo. Jesús, no lo sabemos. Cupra está empezando, como quien dice, ¿no? Los modelos anteriores eran modelos basados en modelos de SEAT. Bueno, pues que lo retocaban un poquito y lo sacaban al mercado. Ahora con el Formentor, con el Tabascan y tal, van a sacar modelos suyos y ya veremos cómo evolucionan. A ver, los coches se deprecian muchísimo, a no ser que sean joyas, que sean coches muy exclusivos y tal. Entonces, la depreciación, yo tengo un amigo que me dice, no, es que yo la inversión en un coche, digo, es que la inversión no existe en un coche. A no ser que te compres una joya histórica, un mega deportivo que solo haya 50 unidades, una cosa así, pero un Seat León es que no tiene, no es una inversión, es un gasto grande, un coche siempre es un gasto. Si lo ves como una inversión, entonces te estás equivocando, o sea, necesitas irte a un bar a tomarte algo, ¿eh? Pero no, en serio, ahora mismo hablar de depreciación de los Cupra es como un poco pronto, ¿eh? Un poco temprano, a mí me parece. Joshua Guerri, buenas tardes. ¿Qué te parece el motor 1.5 gasolina de San John? Mira, ¿quién lo fabrica? Pues mira, lo hemos estado hablando antes, que lo íbamos a probar, que lo hemos probado en el Corando y también lo íbamos a probar en el Tivoli. Pues lo fabrica San John. Es que San John también fabrica sus propios motores y últimamente fabrica sus motores y alguna cosita más. Es verdad que los cambios automáticos no, pues los fabrica ZF, pero oye, fabrica sus propios motores y van bastante bien. La verdad es que es sorprendente. Ese 1.5 de 165 caballos a mí me gusta bastante. Juanvi, a 140.000 kilómetros al año, 90% de autovía, ¿qué es más recomendable? ¿Diésel, híbrido, cilindrada? A ver, diésel. Híbrido no. Híbrido en carretera le pierdes toda la gracia y toda la ventaja competitiva que tiene el híbrido. El diésel en carretera haciendo esa kilometrada, vamos, es que es el coche, es el modelo. Entonces, cilindrada, no sé, mínimo 150 caballos para un vehículo de unos 1.500 kilos. Pues ya lo tienes, ¿eh? Más o menos. Charles Acevedo, ¿qué tal, Charles? Buenas tardes, Antonio. ¿Sabes cuándo llegará el nuevo Subaru Outback y si vendrá con el 2.4 turbo con el que se vende en Estados Unidos? Pues el Subaru Outback vendrá, yo creo que ya para el 21, si no hay cambios, y no vendrá con el 2.4 turbo. Ya te lo digo yo, que ese motor no lo van a traer. Es más que probable que venga con una versión híbrida en Europa y ya, ¿eh? A lo mejor una híbrida o otra GLP, pero turbo 2.4 no lo creo. Y es una pena, ¿eh? Porque es el motor para el Outback. Carlos VMB, hola Antonio, cuando comprobas la solidez de los salpicaderos con esas manos y brazacos que Dios te ha dado y le das esos meneos, ¿cuántos infartos has producido en las marcas al ver los vídeos? Bueno, pues muy pocos. A ver,
Realmente es un truco, tampoco le di tan fuerte. Lo que pasa es que con esta mano que parece un muestrario de bollicaos, pues parece que le doy más fuerte de lo que es. Parece que le estoy dando una pala de madera, ¿no? Pero no. No ocurre nada. En fábrica le dan más golpes, ¿eh? Cuando hacen la comprobación le pegan golpes más gordos. No pasa nada. Las marcas no se asustan por eso. Se asustan más pues, cuando hay pruebas de otra gente que le hacen saltar los coches o lo meten en barro hasta la cintura o le hacen perrerías. Pero por pegarle un manotazo al salpicadero no pasa nada. De verdad, que no pasa nada. Algunos me dicen, joder, es que yo eso no se lo haré a mi coche ya, pero es que tú ves tu coche como tu pareja. Entonces, el que tiene el problema no soy yo. ¿Me entendéis, no? Pues claro. Pues no pasa nada. Y voy a seguir dándole porque cuando le pegas un golpe creas una vibración. Y entonces ahí lo que haces es que si hay alguna presilla suelta, vibra. Y entonces yo ahí detecto los grillitos, que luego yo soy muy magnético con los grillitos. Entonces, creo que cuando pagas un precio por un coche, pues el coche tiene que estar, no digo que sea el más lujoso del mundo, pero que esté perfectamente montado. Dentro de las limitaciones que tenga el coche, de la marca que sea, pero que esté perfectamente montado. Yo lo que no quiero es tener un coche con piezas sueltas o piezas que suenen, que cada vez que me suba un coche o que empiece a circular con él, pues esté oyendo grillitos y cosas mal montadas. Entonces le pego unos manotazos para saber si el salpicador está bien, porque suele ser fuente de grillos bastante incómodos. Emanuel Reyes, buenas tardes Antonio, ¿qué tal Jeffrey? Mi pregunta es si recomiendas Renault Talisman como berlina antes que un Renault Scenic, Open Insignia o Ford Mondeo, muchas gracias. Sí, pero bueno, ahí el Renault Scenic me sobra porque no es una berlina, con lo cual se me sale un poco de la selección, ¿no? Open Insignia y Ford Mondeo son más antiguos en cuanto a tecnología y en cuanto a tiempo que llevan en el mercado. Con lo cual, sí, yo me compraría un Renault Talisman sin ningún problema. Me lo compraría siempre con el sistema Ford Control, eso sí. Me parece definitivo de que el Renault Talisman tenga el Ford Control. Si no, es una berlina más. Con el Ford Control es algo mejor. Perdóname. Voy a beber un poco. Seguimos. Buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por tus directos. ¿Qué tal, Blay? Llego tarde. No sé si te han preguntado a alguien por el fallo software del grupo Bach. No me ha preguntado nadie, pero no, ¿qué fallo software? Es que no sé cuál es ese fallo. Puede ser cualquier cosa. Eric Domínguez, que estás... Eric, que te me has ido. Aquí está. ¿Qué opinas sobre los motores de Renault en gasolina? Porque yo tengo uno que es el 1.2 TCI y tiene el problema de consumo de aceite cada 1.000 kilómetros. A ver... Si tienes un problema de consumo en un motor cada 1.000 kilómetros, dependiendo del consumo de aceite que tengas, claro, todos los motores consumen algo, pero si tienes un consumo muy evidente, me dices, no, es que cada 1.000 kilómetros consume, no sé, 2 litros, pues entonces te digo, oye, pues tienes un problema. Pero yo he tenido motores Renault, he tenido este motor, el 1.2 TCE, en un gran Modus, y la verdad, no me ha consumido aceite más que el normal. O sea, que no te puedo decir. En general, no conozco un fallo normal, un fallo reconocido o aplicable a todos los 1.2 TC. Así que si tienes un problema de consumo cada 1.000 kilómetros, pues entonces deberías ir al taller a que te lo mirasen, porque es un problema grave. Luis R., ¿qué te parece el BMW X1? Hago unos 12.000 kilómetros y solo asfalto. ¿Qué motor me aconsejarías? Pues me parece bien el kilómetro. El BMW X1 es que me encuentro un mogollón de X1 por la calle. La verdad es que no sé si os habéis fijado, pero en Madrid hay muchísimos. No sé, debe ser que los están despachando, porque es alucinante la cantidad de gente que se lo está comprando. 12.000 kilómetros al año, Luis, directamente un gasolina. Y además, no necesitas más. Y además un S-Drive. Un tracción delantera, no necesitas más, de verdad, buen coche, motorcillo, al menos 150 caballos ponle, si le puedes poner uno de 190 mejor, y oye, y motor para mucho. Otero, ¿qué tal? Otero, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué te parece el nuevo i20N? ¿Será capaz de mejorar al Rey Fiesta ST? Pues sobre el papel me parece bien, lo que pasa que todavía hasta que no lo veamos... Porque estos coches son muy de sensaciones. Al final dices, no, es que fíjate, acelera de 0 a 100 en no sé cuántos segundos y recupera no sé cuánto. Y dices, sí, pero eso está muy bien en la barra del bar. Luego al final, estos coches que son de conducir, son coches de conducir
con las manos y con los pies. Entonces, hasta que no lo sientes, no puedes decir si realmente será capaz de mejorar. Y bueno, lo veremos más adelante. Chus Díaz Marro, ¿qué tal? Hola, Chus, muy buen programa, muchas gracias. Ante todo, he comprado un C3 Aircross 1-2, AT6 de 130 caballos, muy bien, para ciudad, con start stop y mucho cuidado, no baja de 12-13 litros. A ver, algo no me cuadra. Esos consumos son enormes. Entonces, o tiene un problema en los sensores o tu coche... Es que no puede estar consumiendo 12-13 litros. Algo mal tiene que estar diciéndote el ordenador, porque ese motor no consume eso ni aunque lo tengas encendido por la noche. O sea, no sé, algo malo tiene que tener tu coche. Si te lo acabas de comprar, aprovecha que estás en garantía y que te lo miren, porque el consumo no es normal. Desde luego, si haces una conducción normal... Si vas en primera todo el rato, pues lo mismo sí, pero no creo que sea el caso, porque además tienes una caja de cambios automática, con lo cual, pues no creo que sea el problema. Diego José Fernández, hola Diego José, hola, ¿qué opinas de ponerle GLP al Toyota Prius Plus? A ver, esto lo hacen mucho los taxistas en Madrid, y algunos han tenido problemas de culata, algunos, en los Prius normales y en los Plus. A ver, no es un coche que esté preparado para hacer la conversión. Ya sabéis que el GLP es un poquito más corrosivo y es un poquito más y afecta un poquito más a la culata. Entonces, a ver, si no te queda más remedio porque seas taxista y porque quieras tener un mayor rendimiento en cuanto al precio por kilómetro de tu coche, pues adelante. Pero que tienes que valorar que llegará un momento en el que a lo mejor tendrás que cambiar la culata, ¿eh? Porque no están preparadas. No están preparados esos motores para hacer GLP, no están preparados. Entonces, yo supongo que eso serás consciente de ello y que seguramente si estás en el gremio, pues te lo habrán dicho. A Jeffrey me dice, hola de nuevo, mi pregunta es si pudieras elegir entre un coche nuevo generalista y un seminuevo premium. ¿Cuál elegirías? Pues yo siempre nuevo. Porque yo no sé cómo lo han tratado, no sé cómo lo han usado, no sé quién lo ha cogido ni qué ha hecho con él. Entonces yo prefiero ser el primero en usarlo y en disfrutarlo. Soy así de rarito. Carlos 004. Hola Antonio, ¿qué consejos más darías para encontrar los mejores precios en un concesionario a la hora de comprar un kilómetro cero o seminuevo con pocos kilómetros en una marca como Audi? Pues mira, Carlos, yo... En una marca como Audi, pues yo me iría a los centros Premium Select, porque tienen cosas muy, muy interesantes. Hay uno en Las Tablas, en Madrid, que tiene una selección espectacular de coches, de dirección, jugadores del Real Madrid, ya sabes, son coches que tienen un año, que los jugadores los usan poco, que los usan más los familiares, pero que tampoco los usan mucho, porque como tienen tantos coches, pues no se usan tanto. Con muy pocos kilómetros y... Son coches que tienen muchísimas ventajas. Entonces yo me pasaría por un centro de estos que tiene mucho parque, para que saquen cositas y que a lo mejor puedas dar con uno de esos coches, ¿eh? Pero no me iría a un concesionario Audi normal, me iría a un centro de seminuevos de Audi que los hay y que funciona muy bien. Así que, como el de Las Tablas. O sea que ya te digo lo que yo haría. De las Dex, Dacia Sandero, 100 caballos gasolina, 1.0 TCE con GLP. Tengo una gasolinera con GLP al lado de casa, es interesante. Hombre, pues sí, muy interesante. Si lo tienes tan cerca, pues es bastante interesante. A ver, el GLP es interesante para aquellos que quieren tener un coche un poco más eficiente en cuanto a emisiones y también por el tema de la etiqueta eco. Si no, no es necesario tener GLP, para mi gusto, ¿eh? Para mi gusto. Pero creo que este motor, además, que es un motor turbo, que no sufre tanto como los motores atmosféricos, el tema de la conversión, la reducción de potencia, no sufre tanto, yo creo que es una interesante opción tenerle con GLP. Tienes un coche eco, oye, ya te da igual, ¿no? O sea que, sí. José Limor, ¿qué tal? José, hola Antonio, ¿qué tal? ¿Es normal que un Toyota TS180 en carretera esté en torno a los 7 litros a una media de 120 kilómetros por hora? José, no me dices si vas cargado, si no vas cargado, yo supongo que no. Todo depende de los kilómetros que tenga tu coche. Si estamos hablando de un coche recién comprado, pues
yo diría que es hasta normal, ¿eh? Hasta que no pasan 8, 9, 10 mil kilómetros, el motor no acaba de alcanzar su máximo rendimiento, su rendimiento óptimo. Y entonces, bueno, pues todavía estarías, a lo mejor, llegando a esa cifra. Pero yo creo que se puede mejorar los 7 litros, ¿eh? A 120 kilómetros por hora, en carretera, 7 litros tampoco está mal, ¿eh? Estamos hablando de un coche que es híbrido, pero es un gasolina, con lo cual tampoco esperes mantener consumos de 5 litros, ¿eh? En torno entre 6 y 7 litros no estaría mal. Yo a lo mejor lo bajaría a medio litro, haciendo una conducción un poco más suave, manteniendo el CVT lo máximo posible. Veo que vas a 120, pues ahí puedes navegar a vela más tiempo o aprender a hacerlo para que funcione más tiempo el motor eléctrico durante más kilómetros y bajar esa media. O sea, que se pueden hacer cosas. José Antonio González, ¿qué tal? Antonio, felicidades por tu programa. Gracias, José Antonio. ¿Algún eléctrico puro que consuma poco en autovía? Ya sé que es donde más sufren por su consumo. Presupuesto máximo 70.000 euros. Bueno, pues te digo, los más eficientes, que no tenéis que ir a los 70.000 euros, los más eficientes son los que tienen menos peso, es evidente. Entonces yo, por 70.000 euros, yo me iría, no sé, es que depende de lo que necesites. Yo supongo que si estás hablando de 70.000 euros, pues vas a un tipo Tesla, hombre, el Tesla es de los más eficientes. Pero yo he ido con un e-tron y además fui con JF Calero. Hicimos una cosa con Iberdrola y, bueno, pues le hicimos un consumo de 24 kilovatios hora. A ver, lo normal es que sean 30. Al final le puedes sacar rendimiento. Y no íbamos despacio, ¿eh? Íbamos bien, bien. Que consuma poco, pues un Kona, un Ioniq, un Model 3, que no hace falta que te gastes 70.000. Ahora, si quieres un coche grande, que tampoco me lo dices, pues tendrás que irte a los 70.000. Entonces, claro, 70.000 en un coche grande eléctrico, ya por definición, pues no te va a consumir poco. El peso es básico. Peso, potencia. Así que, si quieres que consuma poco, tendrás que irte a uno de 36.000, 40.000, pues un Kona, una cosa así. O un ID3, por ejemplo, que están para llegar. Dafro Morales, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? De nuevo, también me alegro yo. Entre las grandes berlinas olvidadas, Giulia, XE, Lexus, IS300H y Volvo S60, ¿con cuál te quedarías? Hombre, yo me quedaría con el Giulia, porque al final es, no sé, el más deportivo de todos y yo soy muy de manitas de sentir la conducción. Pero si quiero una berlina un poco más representativa y quiero, pues no sé, un coche un poquito más de empaque, con más capacidad para poder disfrutar de las plazas traseras o con más tal, pues me iría un IS300H. Sin duda te lo digo. Me parece un coche muy bueno. Oriol 599, ¿qué tal, Oriol? Buenas tardes, Antonio. ¿Cuál te convence más, el Mercedes Clase A o el nuevo BMW Serie 1? Gracias y felicidades por el canal. Pues, Oriol, me falta probar el Serie 1, te lo confieso. El Clase A me gustó mucho. Me gustó mucho porque el salto que en cuanto a calidades que hace con respecto a la generación anterior, con las dos pantallacas esas grandes y tal, y sobre todo con la calidad percibida del interior, me parece un salto brutal, que era lo que le faltaba un poco a la clase anterior, que era un poco regulero en ese aspecto. Dinámicamente también me parece superior. Mercedes consigue hacer las cosas muy parecidas a BMW en cuanto a que consiguen darle una vuelta de tuerca a sus coches y hacerlos un poquito mejor cada año, y eso es muy bueno. Todo el mundo me ha hablado muy bien del BMW Serie 1. He probado el Serie 2, que básicamente es la misma plataforma y el mismo coche, salvo que tiene maletero, y la verdad es que el tacto de conducción es espectacular. Entonces, si hacemos una transposición de lo que es el Serie 2 a lo que sería el Serie 1, pues está la cosa ahí. Quizás me quedaría con el Serie 1 porque me gustan más los motores intermedios de BMW que los de Mercedes. No es porque sean de origen Renault, pero que me gusta más la respuesta, cómo funcionan, ¿eh? Básicamente. También el tacto de la dirección me gusta más el de BMW. Y quizá me abruma un poco más las pantallas del Clase A, que aunque me parecen tecnológicamente magníficas, pero me abruman demasiado. O sea, no quiero tantísima información digital, ¿eh?
porque lo que quiero es que no me entretengan. Quiero conducir y no tener tanto entretenimiento de información. Entonces, bueno, a lo mejor elegiría más el BMW Serie 1. Bueno, aquí hay un usuario que tiene un nombre japonés, pero no lo puedo decir, no sé qué dice. Pero bueno, hola, ¿qué tal? ¿Probarás algún Ferrari o algún superdeportivo próximamente o en un futuro? Pues espero que sí, si no, ¿a qué estamos aquí? No, en serio. Pues espero que sí, no sé, supongo cuando seamos más grandes, cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores o incluso antes podamos probar alguno, ¿eh? Algún amigo tengo que tiene un superdeportivo y a lo mejor me lo deja para hacer algún vídeo, que también puede ser una forma de hacerlo. Así que sí, lo haremos. Casellas Palomares, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué crees de la fiabilidad mecánica de los nuevos motores híbridos enchufables que comienzan a vender marcas que no utilizaban? Por las dudas de fallos mecánicos que podrían haber más adelante. Pero es que, a ver, los híbridos enchufables son un motor de combustión que ya hacían esas marcas y un motor eléctrico, que es muy raro que se rompa un motor eléctrico, con lo cual el tema de la fiabilidad pues es igual que la que había antes, prácticamente, porque podemos añadir que, bueno, que hay más componentes electrónicos, que pueda haber, bueno, flujos de software que a lo mejor pues, que pueden fallar y tal, vale. Pero lo que es la fiabilidad del motor de combustión es la misma que tendría antes, porque es que esos motores ya existían en el mercado, con lo cual no creo que la fiabilidad mecánica de los híbridos enchufables sea diferente a los que había a los modelos de combustión que tienen en la gama. No veo la relación. Fernando Alba Núñez, hola, ¿qué tal, Fernando? Si entras en la página de Mazda, ya no te deja configurar Mazda CX-3 y parece que vuelven a venderlo en otoño, pero no sé por qué. Fernando, probablemente porque al parar producción en Japón y con todo el tema de la pandemia, pues probablemente pues hayan parado lo que es la posibilidad de configurar y como han estado los concesionarios cerrados, como han estado las fábricas cerradas y tal, pues a lo mejor han decidido que no hubiera. Ellos no han tenido compra online, con lo cual no me parece. Yo creo que es eso, ¿eh? Porque nosotros no hemos recibido ninguna información sobre la vamos, el cese de ventas del CX-3, que no lo hay, ¿eh? Daniel Payo. Hola, Antonio. ¿Qué piensas de los rumores que dicen que el grupo Alfa Romeo está cerca de la quiebra? Las ventas son incluso peores que Lancia y han bajado el precio del Mito a precios de Dacia. Bueno, Daniel, pues es que estamos en una encrucijada. Ahora mismo no sabemos qué va a pasar con nada del sector. Alfa Romeo yo no creo que vaya a desaparecer. Tiene ahora mismo dos modelos. O sea, fuera de Italia solo vende dos modelos. Y el Mito, prácticamente, ahora mismo, yo creo que el Mito está vendiendo stock, nada más, ¿eh? ¿Que lo están dejando a precio de Dacia? Pues tío, es el momento de comprarse un Alfa Romeo. Porque vamos, el Mito a precio de Dacia pues estará fenomenal. Pero vamos, yo no creo que vaya a desaparecer Alfa Romeo, por lo menos no en los próximos años. Ellos tienen un proyecto a 5 años de hacer nuevos modelos, que eso ya está invertido y que tiene que salir. Entonces, no creo que sea. No creo que vayan a morir. Por lo menos si la economía no se hunde estrepitosamente. Lo mismo sí, y entonces dicen, oye, mira, pues en vez de salvar Alfa Romeo, salvamos Fiat y Alfa Romeo, pues adiós. Pero no lo creo, no lo creo. Adrián Lucía, ¿qué tal, Adrián? Si el espacio no te supusiera ningún condicionante, ¿con cuál te quedarías? Ya que creo que has probado los dos, ¿nuevo Clio o el Megane? Me quedaré con el nuevo Clio porque es más moderno, porque tiene nuevos sistemas de ayuda a la conducción que no tiene el Megane, porque el equipamiento me gusta más, porque también es más moderno, porque por dentro me gusta más y está para mí mejor acabado que el nuevo Megane, aunque el Megane es verdad que tiene un restyling y tal, pero no afecta demasiado tampoco a lo que es el interior, pero yo sí me quedaría con el nuevo Clio. A ver, no son comparables, pero al final las sensaciones que me dio el Clio es que es un coche bastante bueno y es bastante más moderno, así que yo me quedaría con el Clio. Bernat Vilaret, perdón. Hola, quiero comprar un coche, soy alto, 1,94, quiero un compacto, un SUV, presupuesto 35.000 euros. ¿Qué me recomiendas? Joder. Pues un SUV compacto, pues mira, Tucson, por ejemplo,
estaría dentro del precio. Podrías tener también un tarraco, por ejemplo. Podrías tener también un cachar. Podrías tener también un Kodiak, también, que está bien para los más altos. Yo creo que esos son coches que para los más altos tenemos bastante comodidad, ¿eh?, y espacio. Así que bueno, no está mal. Yo creo que esa selección está bastante bien. 01 Zocol dice, ¿sería correcto comprar un coche nuevo este verano? Ford Focus Stenline, 26.500 euros. Honda Civic Sport, 182 caballos, 32.000 euros. A ver, yo, si es que lo vais a comprar ya y no tenéis más remedio, pues vale, pero yo esperaré un poquito. Es que los concesionarios han abierto ayer. Entonces, vamos a ver cómo fluctúan las marcas, vamos a ver cómo respiran, vamos a darle un poquito de aire. Que me parece fenomenal, que ojo, si vais a comprar coches, quiere decir que a lo mejor la economía no va tan mal del todo, pero yo les daría la oportunidad de que las marcas empezasen a valorar cómo es cómo están, cómo es el estado de sus stocks y tal, que a lo mejor os lleváis una sorpresa, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ir valorándolo, ir pidiendo precios, ir viendo cómo palpitan, ¿eh?, y esas cosas. Miguel Ángel, hola Antonio, ¿qué tal Miguel Ángel? Me encantan tus directos, gracias, seguro que te entrarás mono de hacer las pruebas de nuevo. Pues sí, tengo bastante mono, sí. ¿Ya os han dicho cuántos van a dejar probar de nuevo los coches? Pues mira, en teoría, algunas marcas nos dijeron que a finales de mayo tendríamos ya la fase 2, pero evidentemente no la tenemos. Entonces, bueno, hasta mediados de junio, primeros mediados de junio, no vamos a ver la fase 2 en Madrid, lamentablemente. Entonces, bueno, vamos a ver cuándo empezamos a probar, ¿eh? Alguna presentación teníamos también a final de mayo. Teníamos previsto una presentación dinámica en Madrid del Seat León, a la que estábamos convocados, pero bueno, pues todo como va semana a semana, pues vamos cambiando planes, ¿no? Entonces, bueno, yo calculo que hasta que no tengamos fase 2 en Madrid no probaremos, y entonces, bueno, pues habrá que esperar un par de semanas entre que probamos y empezamos a editar, con lo cual se nos va a finales de junio cuando empecemos a publicar las primeras pruebas después del confinamiento. Así que paciencia, pero vamos, estamos deseando probar, no os imagináis. Más que nada por la sensación de que todo vuelva a la normalidad. Sigo diciendo que lo más importante de todo esto no somos nosotros, ni es que la gente vuelva a tener sus trabajos, que vuelva a tener sus vidas y que volvamos otra vez y que esto lo recordemos como una mala pesadilla. Pero mucho me temo que va a ser muy duro para todos, con lo cual pues tendremos que ser fuertes, combativos, protestones, pero fuertes, ¿eh?, y optimistas de cara al futuro. Así que yo pienso así. Miguel Ángel me pregunta también, ¿los últimos cambios de convertidores de par ya están a la altura de los de doble embrague? ¿Tienen el mismo mantenimiento? ¿Tan malos son los TVT? Gracias. Pues sí, no y no. Me explico. ¿Los cambios de convertidores de par están a la altura de los de doble embrague? Sí, claramente. Si me dices, me lo dirás por la rapidez. Al final, a ver, de todos los que estáis aquí, que somos casi 200 personas, 180 personas, me dice ahora, ¿cuántos sois capaces de ver la diferencia entre 2 milisegundos y 4 milisegundos? Ninguno, ¿verdad? Pues es la diferencia de cambio de velocidad entre un convertidor de par normalito y un doble embrague normalito. ¿A qué no hay diferencia? Pues entonces, o sea, si alguien se compra una caja de cambios pensando en la velocidad del cambio de marchas, se lo tiene que hacer mirar, ¿vale? En cuanto al convertidor de par, dependiendo de la marca, tienen un tipo de mantenimiento. Hay marcas que tienen cero mantenimiento. Hay otras marcas que al año tienes que revisar niveles. Tal. ¿Tan malos son los TVT? No son tan malos, son diferentes. Son especiales, tienen un tacto especial al que te tienes que acostumbrar, pero son súper fiables. En ciudad funcionan muy bien, y más si lo sumamos a un módulo híbrido. Yo creo que es lo mejor. O sea, si yo tuviera que comprarme un coche, me compraría o un eléctrico, o sea, un coche para la ciudad, me compraría o un eléctrico o un híbrido con CVT. En ciudad es lo mejor. Carretera ya tienen otro tacto que te tienes que acostumbrar, pero mira, los últimos CVT de Toyota, por ejemplo, y de Lexus,
pues no tienen nada que ver con los anteriores. Ya tienen otro tacto, ya tienen otra... Algo que nos gusta más a los europeos, esa inmediatez de pisar y que el coche responda. O sea, que depende. Depende del fabricante, depende de todo. O sea, no se puede generalizar. Carlos BMB dice dar like rácanos, a lo cual yo me adhiero. Si son unos rácanos, dadme like, por favor. Es una broma. Blay, ¿volveremos a ver Subaru VRX o Mitsubishi Evo? En España, en Europa, no lo sé, no creo. En otros países sí, se fabrica y se vende. O sea que no hay Mitsubishi, no. Pero Subaru VRX STI sí. Entonces ahí sí que tenemos esa posibilidad. Pelucas, ¿ves? Se dejó de vender porque la fábrica de Japón está cerrada, Felix 3. Efectivamente, claro. Es que está todo cerrado. Entonces, vamos a ver. Jeffrey, otra vez. Hola de nuevo. Estás muy activo, Jeffrey. Entre todos los diferentes tipos de combustible actuales, ¿cuáles consideras el más eficiente por un usuario medio? Es que es una pregunta que no sé cómo responderte. Entre todos los diferentes tipos de combustible actuales, ¿cuál consideras el más eficiente para un usuario medio? Pues es que depende de la utilización del coche que tengas. 10.000 kilómetros al año, el más eficiente. Yo supongo que te equivocas y no dices combustible, sino tipo de motor, porque claro, los combustibles tienen la eficiencia que tienen. Entonces, para un usuario medio, un gasolina 10.000 kilómetros al año, sin duda. Y si vas a hacer mucha ciudad, pues un híbrido. Néstor Piñero. Hombre, Antonio, ahora te pillo en directo. Un abrazo, Néstor, desde Pontevedra. Di que sí. Que estáis, vamos, en un sitio privilegiado. Félix THD. Hola, ¿cuándo comenzáis las pruebas? Pues Félix, lo he comentado antes, cuando estemos en fase 2. Pensábamos que íbamos a estar en fase 2 antes, pero vamos a tener que retrasarlo unos 15 días. Entonces, bueno, más o menos a mediados de junio estaremos probando, creo yo. Tony Gasolina, yo tengo en mente Hyundai 30N Fastback, un coche precioso, un coche muy recomendable. Y si yo tuviera que comprarme un compacto deportivo, me compraría ese. Así que tan claro te lo digo, Tony Gasolina. Gonzalo C, hace unos meses compré un BMW 318D de la nueva generación. ¿Qué te parece el coche? Pues, espérate que te he perdido. Aquí estás. ¿Debería preocuparme al ser diésel? ¿Por qué? Me parece una de las mejores berlinas que hay ahora mismo en el mercado, si no la mejor en conjunto. Creo que el Serie 3 es un pedazo de coche espectacular. ¿Y por qué ibas a tener problemas con el diésel? El diésel es legal, que yo sepa, y lo va a seguir siendo. Así que ningún problema. Ningún problema, lo digo en serio. O sea, que no se va a prohibir el diésel, ¿vale? Por lo menos en 15, 20 años, seguro, ¿eh? Ismael Navarro, ¿es una buena idea comprar un Alfa Giulia de segunda mano sabiendo lo que está pasando con Alfa? ¿Y qué está pasando con Alfa? Es que no sé. Yo no me compraría un Alfa Giulia de segunda mano. Me lo compraría nuevo, porque ha cambiado mucho. Es mucho mejor el Giulia de 2020 que el de 2019 o 2018. Así que yo lo tengo claro. Muy buenas tardes, Boris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ismael Navarro, ¿es buena idea comprar un Infiniti Q50 2.2 de segunda mano también, que están tirados de precio, que ya no se venden? Pues yo me lo compraba y te voy a decir por qué. Porque el motor es Mercedes, con lo cual no vas a tener problemas de piezas, y lo vas a mantener en Nissan. Con lo cual, no tengo ningún problema con eso. Y además, Infiniti se sigue fabricando. Una cosa es que se hayan ido de Europa y otra cosa es que no se fabriquen más, que entonces ya te diría, oye, pues un coche no se fabrica, pues tienes un margen tal, pero bueno. Pero yo sí, ¿por qué no? Mientras haya piezas y me lo mantengan, ningún problema. Además es un buen coche, Q50 es un cochazo. Óscar Prado, ¿qué tal, Óscar? Buenas, estoy muy interesado en el RS280, ¿qué opinas de él? Pues me flipa el Megane RS, me flipa el Ford Control, me flipa este compacto, me parece un motoraco el 1800 bestial, me parece que aciertas. Ya me contarás, a ver qué tal. A ver, Che Vazcona, ¿crees que lo que SEAT tiene pensado va a chocar con el grupo Volkswagen? ¿Tiene pensado para SEAT? ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿El Born, que se vaya para Cupra? Bueno, a ver, ayer estuve hablando con JF Calero de esto y le dije que yo no estaba de acuerdo con él en lo que había dicho de SEAT. A ver, no es verdad que el Born vaya a irse a Cupra. No hay, nadie ha dicho eso.
SEAT tiene pensado para chocar con el grupo Volkswagen, tiene pensado para SEAT. Vamos a ver, organizativamente SEAT depende de Audi, no de Volkswagen. A nivel de la estrategia que tiene SEAT, bueno, SEAT ya ha dicho que va a impulsar la marca para una nueva movilidad, movilidad urbana, movilidad eléctrica, híbrida, etcétera, etcétera, para el futuro. Pero es que es el futuro que van todos, no SEAT, todos. Entonces, Cupra va a ser otra cosa. Cupra va a ser deportividad, va a ser exclusividad, va a ser un DS. Pero SEAT no va a dejar de ser SEAT. No va a dejar de ser SEAT. ¿Cuántos coches se venden de SEAT? 450.000. ¿Y cuántos se han vendido de Cupra? 50.000. Entonces, o sea, poner todos los huevos en una marca que está empezando y que no sabemos qué va a pasar con una crisis galopante que nos va a invadir y dejar a una marca que ya tiene su hechura comercial y que está funcionando, me parece estúpido o no, lo siguiente. Entonces, no sé, no tiene mucho sentido. Mariette Pucela, ¿qué tal, Mariette? Muy buenas, Antonio. ¿Qué tal, crack? No me quedo en directo porque me guardo para ver después. Vale. ¿Qué te parece el nuevo Octavia? Tiene pintaza, ¿eh? Pues sí, tiene una gran pinta, la verdad es que sí. ¿Cuándo es que se volverán las sesiones de prensa? Pues otro abrazo para ti, un abrazo. Pues volverán a mediados, cuando tengamos la fase 2. En la fase 2 ya podremos hacer más pruebas. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué te parece el Subaru Outback? Bueno, tengo una prueba del Subaru Outback. La tenéis ahí, con la versión de GLP, Black Edition, y es un cochazo. Eso sí, para que busque suavidad, un funcionamiento muy suavecito, capacidad, bueno, para que busque una berlina muy peculiar. Tracción, total simétrica, ya sabéis. Es un coche fantástico. La verdad es que es una de las berlinas más camperas que existen y la verdad es que para el que necesite ese tipo de berlinas, pues es todo un acierto. Blay me dice que lo de aquel fallo era un fallo de software de eCall que ha paralizado las entregas. Pues no lo sé. No lo sé, pero si ha aparecido las entregas es que lo han detectado y que lo están solucionando. Albert RS, Antonio, ¿ves suficiente 150 caballos para Skoda Karoq Sportline? ¿Se quedaría corto? Tengo mogollón de gente que se compró el TSI de 115 caballos con el Karoq y están encantados, dicen que tienen potencia de sobra. Así que el de 150 caballos me parece fantástico. Es el motor que yo me compraría, ¿eh? Antonio, ¿qué opinión te merece? Me pregunta Miguel Ángel Calderón. ¿Qué tal, Miguel Ángel? El 1.8 TCE, 225 caballos, en un Talisman ST. Lo probé en Francia y la verdad es que me sorprendió el rendimiento del motor. Anda muchísimo con ese motor. Es el mismo bloque motor que lleva el Megane RS, no con la misma potencia, lógicamente. Podría tenerla, ¿eh? Sin ningún problema. Pero con 225 caballos, el Talisman es un pepino. Es un pepino y la verdad es que me parece muy, muy recomendable. Fran Gallardo, ¿qué tal, Fran? Antonio, ¿qué piensas del Infiniti? Bueno, lo hemos comentado antes. No hemos probado el último restyling porque hace meses que no se comercializa aquí el coche, así que no te puedo decir. J. García García. Hola, Antonio, ¿darías el salto a un XT? ¿3.0 de nuevo? ¿Te quedarías en el X3 para viajar mucho en carretera y todos los fines de semana temporada esquiar? Si no te vale con el coche que tienes, pues cambiaría, pero porque busques espacio, no porque te falle el nuevo X3, porque además es que el X3 es un buen coche, a no ser que sea una generación muy antigua y tal, el X5 es un cochazo. Y si puedes cambiarte, cámbiate, pero vamos, que sea porque necesitas más coche. Boris Biel, buenas, Antonio. Oye, ¿cómo empezaste en todo esto? Pues empecé yendo a muchas fábricas, yendo a pasar mucho tiempo en la fábrica de Villaverde de Chrysler. Cuando yo era pequeño era Chrysler y luego fue Peugeot Talbot y luego a mi padre lo pasaron de jefazo a Renault Vehículos Industriales. He visto de todo en la fábrica y ahí me entró el gusanillo, no podía ser de otra manera. Me entró el gusanillo y empecé a hacer cositas por mi cuenta. Me hice un experto en reglamentación de vehículos. Contacté con muchísimas marcas a nivel
de departamento de homologación, ingeniería, etcétera, etcétera, y me empezó a interesar el tema de prensa. Empecé a colaborar con algún medio, empecé a hacer algunos pinitos y decidí hacer revista del motor. Que, bueno, pues que nació un poquito antes de ser el canal de motor de SportU, el diario deportivo de Elías Israel, amigo mío, y es director de marca. Entonces, bueno, ahí empezó Revista del Motor y hasta hoy. O sea que así empezamos. Con ganas, con muchos sacrificios, porque hemos tenido muchos sacrificios y apostando por un medio que me parece que es muy chulo para contar cosas de motor. Seguimos. José Juan Cruz. ¿Qué tal, José Juan? Si fueses a elegir un Mazda 3, ¿te quedarías con el de 122 o el de 180? Las pruebas que he visto hablan mucho, falta de puncho en el de 180, que no, quizás no merezca la pena. Pues no, mira. Yo lo probé en Sofía, a las afueras de Sofía. Lloviendo a cántaros, adelantando camiones de 2 en 2. Y era el Skyactiv de 180 caballos, el de Skyactiv X, en un Mazda 3. Y he probado el de 122. Y no tiene nada que ver uno con otro. Nada que ver. Es que diga que tiene falta de punch, o sea, que le falta punch, yo no sé. Si es que se ha olvidado de conducir motores atmosféricos, que puede ser. Estamos todos muy acostumbrados a los motores turbo. Y ya nos hemos olvidado de reducir una o dos marchas para buscar la zona altita de cuántas revoluciones. Pero yo me compraría el de 180, seguro. Si fuera a hacer más ciudad, si fuera a hacer tal, pues a lo mejor el de 122 es mi motor. Pero sinceramente, me compraba el de 180 de todas, todas, vamos. De todas, todas. José Catalán, ¿qué tal? ¿Le harías una repro a un Serie 4 Coupé? Bueno, yo lo de las repros, a ver, yo te digo. Pasar de 185 caballos a 265 caballos me parece una barbaridad. Te lo digo, me preguntas y yo te lo digo. Porque además vas a aumentar mucho el par motor y tal, y entonces tienes que ver que la caja de cambios soporta ese aumento de par, que no creo que lo soporte, que estamos hablando de un incremento importante. Meterle 265 caballos, estamos metiéndole turbo a saco, turbo e inyección a saco, ¿eh? Por mucho que digan, no, es que no, es que es todo tal. Hacerlo bien, hacerlo legal. Yo a lo mejor no cambiaría tanto, ¿eh?, la repro, no le metería tanto caballaje, le metería un poco más, mejoraría un poquito más el coche, y punto. Pero no le metería esa barbaridad de potencia, de golpe. Que sí, que hay bloques de 2.0 y con esa potencia. Que sí, y con más. Que sí. Pero tienen mejoras que el tuyo no tiene. Entonces, ahí tienes que estar con cuidado. Oscar, EasyBiker74. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué opinas de la estrategia de Cupra respecto a Seat? ¿Complementará una a la otra? ¿Sustituirá la abrirá mercado de Estados Unidos y otros países? Bueno, ya lo he comentado. Yo creo que lo que dijo Calero de SEAT no es correcto, desde mi punto de vista, ¿eh? Él tiene su información, que no dudo que la tenga, que es amigo mío, que ayer estaba hablando con él, pero yo también le digo, no, tío, estoy de acuerdo contigo, que esto, ¿sabes? Que yo tengo otra información, con lo cual, y dentro de fábrica. Entonces, no lo veo. Miguel, ¿qué tal? Antonio, mi nuevo Clio VR de Line 130, gasolina automático, 2.500 kilómetros, velocidad de 95, trazado 25 kilómetros, medio plano, M40, me está empezando a gastar 4.5, es normal, voy solo. A ver, es que llevas un gasolina automático de 130 caballos, ¿qué quieres gastar? Vas bien, ¿no? Vas bien, 4.5 litros, me parece normal. Mira las cifras de homologación, yo creo que estará por ahí. Estará por ahí, a 90 kilómetros por hora. Tu coche estará consumiendo eso, o incluso más. O sea que me parece bien. Me parece muy bien. Abel Castiñeira. Saludos, Antonio. Siempre un placer ver, escuchar tus pruebas. Gracias, Abel. ¿Tienes información del BMW 318 G20? He visto que ya lo venden en Alemania y me parece una buena opción. Todavía no conocemos ese motor en esa carrocería. A ver cómo va. Es una buena opción, una opción de acceso. No me parece mal. Tenemos que esperar a ver cómo va. Yo, es uno de los motores que yo probaría en una siguiente prueba, así que ya veremos. Ahí va, esto ha pegado un salto aquí, brutal. Aquí os tengo. Vamos a ver. Qué bueno, Valeria Valverde. ¿Y qué pasa con Fernando Alonso? Bueno, pues esto se sale un poco, pero voy a dar mi opinión. Yo creo que va a volver a Renault.
porque cuando sale Briatore diciendo que va a volver, cuando todo el mundo está preparando un poco la cama de que va a volver, es que va a volver. Y yo creo que es más, es que le interesa a la fábrica que vuelva alguien como Fernando Alonso. Es que Fernando Alonso es que vendía coches, vendía mucho Renault cuando estaba en Renault, vendía muchos. Entonces yo creo que sí. Ahora, la pregunta es, ¿para qué va a volver? ¿Para arrastrarse 3 años en una escudería que a lo mismo no evoluciona y que no le hace campeón? ¿O tendrá un coche competitivo? No sabemos, en 2022 veremos si los coches, el cambio de reglamentación, que sabéis que se ha retrasado un año, pues afectará o no a las marcas que están arriba y habrá más competencia, ya veremos. Pero sería interesante verle otra vez en la Fórmula 1. Es uno de los grandes, eso es indudable. Arioki, hola, leí la entrada sobre el Toyota Pro City en la web, me gustó mucho, ¿ves? Te dije que lo iban a presentar, así que me alegro que te haya gustado y ya tienes más información sobre el coche. La verdad es que tiene buena pinta. A ver, es un Rifter, o sea que, y el Rifter mola, lo tienes muy claro. J. Celanas, 1987, buenas Antonio, general familiar, vagón o sub. Eso es un poco ya, es un poco según tus gustos. Al final, hay gente que valora más tener un SUV porque, bueno, tiene problemas de movilidad, le gusta cómo entran en un coche y en otro. Hay gente que le gusta más las versiones combi, las versiones familiares. En cuanto a un León ST, Octavia Combi o el Proced, son tres coches que están muy bien. El Proced me parece una belleza. El León ST lo tengo que ver porque lo he visto en foto y en vídeo, pero no lo he visto en persona y los coches cambian mucho, ¿no? El Octavia Combi igual. Tengo que verlos, sobre todo probarlos. El Proced va como un tiro, sobre todo el Proced GT. Pero claro, tengo que probar el León ST, ¿no? Y el Octavia, me queda eso. Hola Antonio, Diego, ¿qué tal? Entre un Corolla Familiar 180 y un Proced 1.4, ¿con cuál te quedarías? Pues lo depende, si necesitas el híbrido... Está claro. ¿Qué tal Honda Jazz para fuera de ciudad? Relu Mitán. Hay coches mejores. Relu, hay coches mejores. Yo me iría un Captur, me iría un 2008. Hay coches más satisfactorios fuera de ciudad. ALD, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Sabes para cuándo está prevista la presentación del nuevo Lander híbrido enchufable? ¿Tienes alguna referencia sobre él? Pues teníamos referencia de que se iba a presentar entre finales de este año y primeros del que viene, pero todo está en suspenso. No sabemos qué va a pasar. Gabriel González, hola Antonio. Hace tiempos que me pregunto cuál será el límite de kilometraje en los eléctricos. ¿Tú qué crees? Hombre, yo creo que no veremos eléctricos de 6.000 kilómetros. Lo mismo sí, ¿eh? Ya puestos en locura, ya podemos hacer lo que sea. Pero que yo creo que con un kilometraje en torno a los 1.000 kilómetros tendremos más que suficiente, ¿eh? Más que nada porque cuanto más kilometraje tengamos, más capacidad de batería y más tiempo de carga. Y si queremos reducir los tiempos de carga para que todo sea mucho mejor, pues a lo mejor tenemos que reducir los tamaños de la batería. Entonces, cuando consigamos baterías muy eficientes, con unas autonomías en torno a los 700, 800 kilómetros, yo creo que será suficiente, más que suficiente. Nuevo Captur, dice Kaisar, nuevo Peugeot, 3008 o nuevo Juke. El 3008 ahí se me queda un poco de... porque es el más grande de todos y no es el mismo segmento. Pero entre el nuevo Captur y el nuevo Juke... No, Captur. El nuevo Juke solo tiene un motor de 117 caballos y no hay más. Josu Aguirre, el nuevo Subaru Levor llegará a España. Pues está el que está. Por ahora no hay previsión de que llegue un nuevo Levor, que yo sepa. Vamos a ver, ahora. A ver, Marius Galca dice, buenas tardes, ¿qué opina sobre el motor Mercedes 220 194 caballos? ¿Le parece fiable dada la complejidad del mismo? Muchas gracias. Pues no sé a qué te refieres con complejidad. Si me lo escribes cuando terminemos el directo, pues te lo diré. Pero no me parece que sea mucho más complejo que otro diésel de Mercedes. Hola, enhorabuena por tu trabajo, gracias José. Si tuvieras que elegir para ti entre berlinas Premium Clase E, Serie 5, Audi 6 o S60, ¿cuál escogerías? Pues escogería
un Serie 5, o un Clase E, o un Audi 6. No escogería el S60. No lo haría. Me quedaría con esos tres. Soy un clásico. Hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué opinas del Honda Civic Type R? Creo que no lo has probado, no lo he probado, es mi coche de disfrute. Te recomiendo que lo pruebes si te gustan este tipo de coches, que yo creo que sí te sorprenderá. Sí, Antonio, lo tenemos previsto, pero es que todo se ha roto por mil sitios y entonces, bueno, pues hemos tenido que cancelar pruebas a tutiplén. Atlantis, hola Antonio, tengo un Volvo que tiene 10 años, lo acabo de cambiar el embrague y poco más, evidentemente no está como antes, tiene 155.000 kilómetros. ¿Cuál es tu opinión? ¿Lo cambio? Hombre, yo con 155.000 kilómetros... Bueno, depende. Si es que tiene, a lo mejor es que tiene 10 años o 15 años y le hacen muy pocos kilómetros. Entonces, a lo mejor sí, pero con 155.000 kilómetros todavía está para dar a un poquito más, ¿no? Joan Calde, perdóname. Buenas, Antonio. Kia CGT Line, 1.6136 diésel o Infiniti Q30 2.2 diésel. A ver, el Infiniti. Yo sí, el Infiniti. Aunque no vendan ya Infinitis, pero sí. Me quedaré con él. Es que no tiene nada que ver. Hola, Antonio. Tengo Mercedes Clase E, Coupé 53 AMG. Enhorabuena. Todos te envidiamos por aquí, Gorka. ¿Qué mantenimiento tiene el cambio 9 G-Tronics? ¿Y si cambiarías las ruedas run flat por las normales, debido a que son una piedra y balancean en curvas? Claro. Yo es lo que digo. En versiones tan deportivas Mercedes o de BMW, yo le quitaba las run flat directamente. Es que no tiene sentido llevar esos... Parece un tronco móvil con esos neumáticos. Entonces, yo las quitaría. En cuanto al mantenimiento del cambio 9 G-Tronic, el que marca el libro de instrucciones. Ahí no hay misterio. Lo que te diga es lo que hay que hacer. Gabriel González, qué bueno, ¿qué sentido tiene el X2 de la marca BMW? Pues no lo sé, pero es que es lo que se lleva. Entonces, la marca tiene que tener ese coche. Es lo mismo que decir qué sentido tiene el Audi Q3 habiendo un Q5, ¿no? Pues ahí está la cosa. Hola Hugo Guillem, ¿qué tal? Hola. Has puesto hola 18 veces, más o menos. Hola. Patricia Taboada. Buenas tardes, Patricia, ¿qué tal? Buenas. Busco una berlina diésel cómoda, pero también que dinámicamente sea interesante. Me da igual la marca. Me gusta mucho el 508, pero estoy abierta a otras opciones. A ver, el 508 está muy bien. Y además, seguramente, como tú no mides como yo, que yo mido casi 1,90, pues no te pegarás golpes en el marco de la ventana cada vez que te subas al coche. Pero dinámicamente hay coches más divertidos. Yo, por ejemplo... Miraría Skoda Super, por ejemplo, me parece dinámicamente más interesante. Buscaría Talisman de Renault, que dinámicamente supera a los dos por el sistema Ford Control que lleva en el eje trasero, que hace que el coche prácticamente parezca que estás llevando un compacto. Es brutal. Para aparcar, para todo, el ángulo de giro es espectacular. Te tienes que acostumbrar un poquito, pero es increíble. Bueno, entre esas opciones no estarían mal. Berlinas dinámicamente interesantes. Beñat, ¿qué tal? Gracias por esos directos, gracias a ti. ¿Elegirías TX30X con cambio manual o automático? Conducción sobre todo carretera, poca ciudad. Sé que has probado en Bulgaria, sí. También he probado el CX30. Ahí tienes una prueba en los vídeos de Revista del Motor, también el CX30 manual. Y yo creo que es la versión para el motor, para el Skyactiv-X, creo que es la versión idónea, el cambio manual. Porque gestionas mejor lo que es las fases de rendimiento del motor, las diferentes fases de compresión, de explosión, lo hace muy bien con el cambio manual. Y tienes mayor control de rendimiento. Y el motor es un motor que hay que manejar. Es un motor atmosférico. Y es mucho mejor llevarlo con el cambio manual, sin duda. Valentín Maimó, Cusidó, ¿qué tal, Valentín? Buenas tardes. ¿Crees que el Suzuki Jimny va a volver a venderse en España? No. No. Es un no rotundo. Y si lo preguntas a Suzuki España, te dirá un no rotundo, rotundo. O sea que, es que no. No, no va a ser, no va a ser ya. Vendrá otra cosa, ya veremos, pero no. No, es una pena, ¿eh? Porque nosotros hemos flipado en el Jimny. A mí es un coche que me encanta. De hecho, yo estuve a punto de comprarme uno, pero es que no. No va a ser. The Road Rider, ¿qué tal The Road Rider? Hola Antonio, gustazo escucharte. Igualmente, ¿sabes si Audi sacará algún motor diésel más potente para el A3? Es posible, lo hay. Hay un TDI de 200 caballos. Lo que pasa es que yo no sé si hay mucha diferencia entre el TDI de 200 caballos
Quiero decir que no sé si es interesante ponerle al A3 un diésel de 200 caballos. No sé si es interesante, la verdad. Pero sí, podrían ponérselo perfectamente. Está hecho para esa plataforma, o sea que no hay ningún problema con eso. Antonio López, ¿qué tal, tocayo? Hola, Antonio, coche sobre todo para ciudad, con alguna escapada de fin de semana, familia de tres. Pensaba en un híbrido, me interesa la etiqueta y el gasto. ¿Qué te parece Corolla, Ioniq? Bien. Corolla TS, por ejemplo, 180, me parece bien. Ioniq es menos, tiene menos capacidad, es más estrechito, menos maletero. Yo creo que el Corolla TS te va a venir mejor. Lo bueno que tiene el Ioniq es que a lo mejor el cambio de doble embrague te va a gustar más, pero si te acostumbras al CVT del Corolla, es un coche más satisfactorio en cuanto a tamaño, sobre todo para ir más cómodo, ¿eh? Pero vamos, con una familia de tres, el Ioniq también puede ser una opción, ¿eh? Si quieres algún SUV, pues yo me iría un Niro, para mí es más feote, o un Kona, también puede ser una opción, pero yo creo que el Corolla es más coche, no está mal ese coche. Daniel Pérez, hola Antonio, entre el BRZ y el GT86, ¿cuál te gusta más? ¿Alguna otra opción en coupé que no cueste un riñón? Uf, hay pocos. El Nissan 370Z, que bueno, que está ahí, es quizá el coche más de ese nivel de potencia más barato. Pues entre el BRZ y el GT86 es que son el mismo coche. Hay diferencias en cuanto a la puesta a punto. El BRZ es un poquito más duro suspensión. Tiene, bueno, alguna cosita más. Es un poco más rígido de conducción. Pero es que son el mismo coche. Lobón Jesús, ¿qué tal? Hola Antonio, ¿qué te parece el Skoda Kamiq? ¿Lo has probado? Sí, brevemente, pero lo tengo que probar. El 1.5 TSI Volkswagen, creo que me ha saltado. Bueno, pues la verdad es que funciona bien. Es un motor, ya lo he dicho antes, tiene diferentes tecnologías que son muy útiles. Desconexión de cilindros, es un motor moderno, es un motor ya que viene con un bagaje de conocimientos del 1.4 anterior y creo que es un motor bastante interesante. Rubén Álvarez, buenas tardes. Los adaptadores que multiplican los puertos USB para el coche pueden dañar el sistema. En teoría no, porque son voltajes muy, muy bajos, ¿eh? Hablamos de 3, 5 voltios. No creo que funcionen como el de un ordenador. O sea que si en un ordenador no hay problemas, el del coche tampoco. José Catalán, que me hizo la otra vez, es que he visto todos los componentes del 420 y el 430i, lo único que vería son los pistones. Todo lo demás es la misma referencia, incluido el turbo. Bueno, pero es que son pistones, muñequillas, de que hay un montón de... El pistón es que es básico, claro que cambia. Es que si no cambias el pistón, que es el que hace el esfuerzo, pues es que lo mismo te estás cargando el motor. Yo, sinceramente, yo no le pondría 265 caballos a ese motor sin las modificaciones que tiene el de 265. Yo no lo haría, sinceramente, ¿eh? ACA 21, ¿qué tal? Hola Antonio, ¿un Mazda CX-5 2.5 o un Subaru Forester? Depende, si vas a hacer mucha carretera, el Mazda. Si vas a hacer una utilización más mixta, el Forester. Ismael Navarro, ¿BRZ o Miata? Claro, es uno cabrio y otro no. El BRZ es más potente, el Miata tiene otra. Estás más sentado en el eje trasero que en el BRZ. Es un dos plazas. Es que son muy diferentes, aunque parezca que no, pero el Miata es más. No sé. Si es para disfrutar, el Miata. Así. Y si es para mejorar la conducción, de disfrutar de la conducción muy, muy, muy deportiva, pues yo iría al BRZ. Daniel Pérez, muy interesantes tus directos, gracias. Me gusta mucho cómo los haces, espero que no se parezcan cuando se levante. No, Daniel, te lo prometo, los seguiré haciendo porque a mí también me ha gustado. Marcus Galca, hola de nuevo. Sobre el motor Mercedes, quería saber si es fiable en cuanto al sistema de mezcla de gases, que es un... Es, bueno, a ver, Marius, debería ser fiable. Los fabricantes quieren hacer sus coches fiables. Entonces, yo no te puedo decir cuánto te va a durar, si te va a dar o no problemas. No es una información que yo tenga.
me vas a disculpar. Luis Ángel García Segui, ¿qué tal? Hola de nuevo. ¿Sabes si tienes la idea de que Skoda saque el Kodiaq híbrido en su defecto un motor más potente de gasolina? No lo sé. Lo mismo sale un Kodiaq híbrido. Podría ser. Pero no creo que saquen un RS en gasolina con el Kodiaq. No, porque añade más emisiones y la multa es la que es. IBDP, ¿qué te parece el X2 2.0 gasolina automático? ¿Vale lo que sale? A ver, todo depende. Si tú te lo vas a comprar, supongo que valorarás que sí, lo vale. Yo ahí no lo puedo decir. Es un buen coche. Es un coche divertido, es un coche que va muy bien, se conduce genial. La estética, el diseño es a gusto del consumidor. A mí no es un coche que me guste especialmente el diseño, pero reconozco que conducirlo es una pasada, porque va muy, muy bien. Ángel Rodríguez, hola Ángel, gracias por tus vídeos, gracias a ti. Voy a sacarme el carnet dentro de poco y no tengo muy claro qué coche quiero. Pero sí tengo claro que un hot hatch o una berlina media trasera. ¿Me das tu opinión? Pues si te lo puedes comprar, si te puedes comprar un hot hatch, pues mira, Golf GTI, 30N, Megane RS, Ford Focus ST, tienes para aburrir, ¿eh? Pero vamos, yo me compraría antes un coche normalito de segunda mano para aprender a circular, para aprender a hacer muchos kilómetros y luego ya me compraría otro coche ya para disfrutar cuando tuviera la capacidad de poder disfrutar de verdad de ese tipo de coches. Porque esos tipos de esos coches sacados con un carnet recién sacado y con poca experiencia en conducción no me parece lo más inteligente. Te lo digo yo. Me pongo en plan paternalista, que tengo un hijo de 18 años y también se va a sacar el carnet en breve. Discúlpame. Miguel Ángel García, Miguel Ángel Rocero, perdona. Hola Antonio, ¿se notará más potente el ETSI que el TSI de 150 caballos, ya que tiene más kilovatios? A ver, tiene más kilovatios porque aporta más kilovatios el motor de eléctrico. Cuando los aporta, cuando no, no. El TSI tiene 150 caballos cuando llega al régimen de potencia máxima, igual que el ETSI hace lo mismo. El problema es que el ETSI lleva más peso, con lo cual esa diferencia de kilovatios lo mismo se diluye por tener más peso. Y a lo mejor estás buscando más rendimiento cuando en realidad no lo estás teniendo y tienes consumos más altos, etcétera. O sea, que cuidadito con eso, que no es lo mismo, ¿eh? Hola Antonio, ¿cuál crees mejor opción, el Honda Civic 15182 o el Mazda 3 Kadett 180? Es que son completamente diferentes, José. Mira, uno es atmosférico, el otro es turbo. Uno está basado en un tipo de combustión más novedoso que hay que buscar con la caja de cambios. Una utilización más placentera, más confortable, más lineal. El otro es puro nervio. Es para el que quiera eso. Pegarle el pisotón y que el coche salga en cuarta desde 2.000 vueltas. Eso no lo vas a tener en el Mazda. Entonces, el Mazda es otra cosa. El Mazda tiene más diseño, tiene mucha más calidad interior, a años luz, y es un coche muy satisfactorio en conducción. Pero si tú quieres más deportividad, el Honda Civic es tu coche. Si quieres disfrutar más del coche, de estar en un espacio de calidad, de una conducción más confortable y más placentera, el Mazda es tu coche. Gabriel González, ¿qué coche recomiendas para el primer coche por menos de 5.000 euros? Pues no lo sé. Es que no lo sé. No sé, tendría que mirar a ver cuántos coches hay, qué tipo de coches hay por 5.000 euros, pero tiene que haber algunos interesantes. Es que no lo sé, no te puedo decir. Manur, buenas tardes. Antonio, ¿qué tal? El Ibiza TGI de 90 caballos, se queda muy corto en autopista comparado con el 95 diésel, ¿qué me recomiendas? Pues te voy a decir, nosotros lo hemos llevado, ¿eh? Lo hemos llevado en un vídeo que vamos a lanzar, que os lo voy a enseñar dentro de poco, que llevamos todos los coches de tecnología TGI y el Ibiza, lógicamente, se queda más cortito de potencia, pero para conducir por carretera es suficiente. Dos personas tiene potencia suficiente. Pero es verdad que si lo comparas con el Ibiza de diésel, pues se queda más corto. Tiene mucho más par, en definitiva, es diferente. Para ir por autovía yo me quedaría con el 95 diésel y bueno, y el TGI a lo mejor lo usaría más pues para ir, no sé,
Depende, para interurbanos y tal, no hacer recorridos muy largos por el tema de autonomía, no sé. Elías Brawl Star me llama, no sé qué te pone aquí, ¿vale? Me insulta, yo también te lo agradezco, Elías, eres muy amable y muy educado. Gabriel González, ¿por qué no haces un vídeo sobre coches de menos de 5.000? Me parece buena idea, la verdad. Me parece buena idea, Gabriel. El problema es encontrar coches que estén en un estado decente por ese precio y que alguien te lo deje para rodar, que a lo mejor te dicen, oye, pues es que yo no quiero que me saques el coche, ¿me entiendes? Entonces, no es... Habría que hacerlo, pero casi sin probarlo, sin tocarlo. Es que si lo tocas, puedes encontrar uno que esté muy bien, muy bien, y a lo mejor la gente va a comprarse ese coche y dice, oye, que es que yo los que encuentro están muy mal, me estás engañando. El que tú probaste no costaba 5.000, o sea, es complicado, ¿eh? Es complicado. Me dice, hola, encargué un Toyota TS180 en febrero, con este lío me dicen que en vez de esta semana se va a agosto, pero que quizá antes, claro, es que esa es la situación en la que vivimos en fábrica recién abierta en Reino Unido. Claro, es que, a ver, es que todo está así, entonces, hasta que todo empiece a estabilizarse, podamos hacer la desescalada y se empieza a saber cómo se mueve todo, el tema de las mercancías, todo, la movilidad. Es que todo se ha parado, entonces, bueno, a ver si tienes suerte y te lo traen antes. Marta Valdearcos, ¿qué tal, Marta? ¿En diésel, Berlingo o Caddy? Yo prefiero el Caddy. Mucho mejor, para mí, ¿eh? Lo prefiero. Me parece que es un coche que dinámicamente es la referencia en ese tipo de vehículos, sinceramente. De las DEX, y ya vamos terminando, ¿qué te parece el Dacia Sandero en 1.0 TC de 100 caballos? Pues a mí me parece un coche razonable. Al final, este tipo de coches son razonables. Son coches que compra la gente normal y no van mal. Yo tengo compañeros que denostan la marca Dacia y dicen que es una mierda, ¿eh? Que son coches malos, que no sé. Pero claro, es que, a ver, los periodistas también tienen sus gustos y sus cosas, pero hay que ser sensatos. Los coches, no hay coches malos. ¿Que no me puedo ir a hacer las 24 horas de Le Mans con el Dacia Sandero? No. ¿Que no puedo ir de puertos como si fuera un Golf GTI? No. Pero que es un coche que me soluciona la movilidad muy decentemente. Así que, claro que sí. Adelante. Bueno, pues nada más, chicos. Espero que os haya gustado este directo de Revista Motor. El octavo que hacemos desde que empezó el confinamiento. Espero que todos estéis bien, que vuestras familias también, que hayáis pasado de fase. Enhorabuena, que vayáis empezando a retomar vuestras vidas y que nos veamos aquí, en vuestra casa, próximamente en Revista del Motor. Así que un abrazo a todos, a todas, y nos vemos por aquí. Hasta luego.